Sabes, la vida de muy mala manera me enseñó a que no era dulce como se decía. De hecho, era amarga, o cuando menos agridulce. Para empezar, mi padre nunca fue una persona muy dada a cualquier manifestación de afecto. Siempre mostró un rostro poco amigable y una actitud un tanto tosca y hostil hacia mi persona. Era un sujeto grande y gordo, que había dedicado casi toda su vida a trabajar en una vieja carnicería cerca de casa. Un sujeto pesimista y conformista, que nunca tuvo ningún propósito en la vida. Suena duro, lo sé, pero es lo menos que podría decir de tan miserable persona. Por otro lado, mi madre no era distinta. Siempre fue un tanto indiferente a su entorno. Acostumbraba a fumar demasiado y tenía una mirada muy distraída, sumida en sus pensamientos. A veces pasaba casi medio día sin pronunciar siquiera una palabra, y cuando lo hacía, eran gritos de ira o reproches, acompañados de frases tales como: "Espera que llegue tu padre", o "¿Por qué no te aborté?". Sinceramente, no niego que muchas veces sentí ganas de irme y desaparecer, pero carecía de fuerzas de voluntad para hacerlo. Sentía que me faltaban fuerzas para todo. Esta situación no se hizo ajena en la escuela y fuera de la casa. Constantemente veía falta de empatía en todos lados. Gente aprovechándose de la necesidad de muchos en las aceras y callejones, robos y toda manifestación de corrupción que se podía imaginar. Una vez me tocó presenciar cómo un camión atropelló a un vagabundo en la calle mientras éste recogía un saco que se le había caído. Recuerdo que nunca paró a ayudarlo y no recuerdo a nadie que lo hiciera. El hombre murió sin mayor reparo a los pocos minutos del accidente. Otro día vi cómo un hombre golpeaba a un chico por robarle una fruta. Era constante que se repetía una y otra vez a lo largo de los días. Una noche, mi madre exigió que me fuera a dormir temprano, aludiendo al hecho de que no había nada que cenar. No había dormido en todo el día, y desde luego se me hizo una tortura no poder dormir. No había transcurrido una hora cuando vi un agujero de la puerta de mi habitación. Fue la última noche que los vi con vida. A la mañana siguiente, me topé con un charco de sangre a los pies del viejo almohadón donde dormía. Al seguirlo hasta la cocina, me recibió aquella escena. Alguien los habían asesinado. Parecía que era algo personal, pues les habían cortado las gargantas. Recuerdo muy bien aquella imagen. Estaban pálidos y con sus miradas perdidas. Les juro por Dios que no derramé una sola lágrima. Las autoridades no atraparon al culpable. De hecho, nunca hubo una investigación seria. Calificaron el hecho como un ajuste de cuentas o algo así. Como era de esperarse, nadie se quiso hacer cargo de mí. Así que terminé en el orfanato, aunque no por mucho, pues escapé poco después y me dediqué a deambular por las calles un buen tiempo, hasta que empecé a ganarme la vida a base de cualquier favor que le hacía a los transeúntes. Cierto día, mientras atravesaba las vías del ferrocarril, hallé un bulto sujeto a los rieles. Me dio mucha curiosidad saber qué era su contenido. Así que con mucho cuidado lo desamarré, lo abrí, y para mi sorpresa, había un pequeño cachorro moribundo. Apenas respiraba, se movía con cierta dificultad y se veía en grave estado de desnutrición. Sentí indignación y rabia al verlo así. ¿Qué había hecho ese pobre animal tan inocente como para acabar así? Algún morboso más quería ver todas sus vísceras esparcidas al día siguiente. No lo pensé mucho y me lo llevé. Lo alimenté con lo que pude. A veces me sacrificaba por él.
con el transcurso del tiempo fue creciendo, y con él un gran apego y lealtad muy propio de estos seres. Mi vida continuó como de costumbre, aunque con algo más de sentido, pues ahora tenía un amigo, y más que eso, un hermano. Nos teníamos el uno al otro. Iba conmigo a todas partes y siempre me alegraba el día con sus ocurrencias caninas. Con el transcurrir del tiempo se había hecho un perro muy sano y vigoroso. Era muy atento y mucho más inteligente que la media. Un día me enfermé gravemente, al punto que no podía lograr ponerme de pie. Temía por mi vida, temía por morir así y dejarlo a él, vagando en este mundo tan carente de bondad. El día transcurría y me sentía cada vez peor. En determinado momento desperté de uno de aquellos letargos y para mi sorpresa no estaba. Se había ido sin dejar nada. Empecé a llorar sin reparo. Lloré e imploré que se acelerara mi muerte. Quería acabar con todo esto hasta que un sonido a mi lado me alarmó. Volteé lentamente y ahí estaba él, sosteniendo con mucho esfuerzo un pollo que había cazado de quién sabe dónde, junto a un montón de plantas y hierbas. Aquel gesto bastó para levantarme como si todo lo que había sufrido hubiese sido obra de mi imaginación. Lo abracé. Aquel ser había demostrado ser más humano que cualquier persona que hubiese conocido antes. El mal que me aquejaba se esfumó de un día para otro. Una sensación de plenitud vino en la mañana. Bien dicen que la felicidad es invaluable. En ese momento lo entendí. Él y yo pasábamos frente a un concesionario donde nos dejaban ver un auto rojo precioso. Pero sentía que no lo iba a necesitar jamás, teniendo a mi amigo siempre a mi lado. No tenía mucho. De hecho, a duras penas había podido lograr habitar una cabaña abandonada afueras del pueblo. Era feliz, un alma libre. Viví los años más felices de mi vida junto a ese animal, o como yo lo llamaba, ser. Pero cosa rara, y como dije bien al principio, la vida no es dulce como dicen. De hecho, es cuando menos agridulce. Cierta mañana, mientras caminábamos rumbo al pueblo, en una ruta cercana vi cómo se acercaba un vehículo rudimentario, hecho para las labores del campo. A medida que se aproximaba, y producto quizás del violento sonido de las revoluciones, logré percatarme que llevaba una desenfrenada carrera, uno diría endemoniada y hasta criminal. Aquel sonido insoportable me dejó inmóvil. Aunque estaba nervioso, por pura inercia volteé hacia mi amigo y este se retiró hacia la orilla para retomar el camino hacia el otro lado de la carretera. Tal vez por los nervios, muy rápido o muy tarde, y por desgracia, el malnacido chofer de aquel maldito vehículo de 2 toneladas nunca animó su marcha. De hecho, más que un gesto de pura negligencia, fue pura alevosía humana. Y fue así que en un estruendo, un alarido, un crujido, vi despedirse de forma injusta y un tanto inconsciente a mi fiel amigo. Quizás muy pronto. Quedé estupefacto en un vacío mental que parecía el más sepulcral silencio infinito. Ese que se asemeja a la muerte de la teoría de Darwin. Muy para mi desgracia, lo estaba sintiendo en vida. Cobré conciencia de mi entorno y tan rápido como mis pupilas volvieron a su tamaño original, vi despedirse también, aunque de forma burlona, y aquella mole metálica que poco o nada vio diezmada su carrera tras el brutal atropello. Y ahí estaba, los restos de los que junto al sol y a la luna acompañaron a este pobre caminante por años. La vida me dio a probar un poco de la felicidad, aunque me la arrebató de forma súbita. Por un breve instante de mi vida había perdido sentido.
los rastros de aquellas ruedas ensangrentadas y el peculiar olor a mierda bovina de tu camioneta me llevaron a tu propiedad. Sé que te aburre escucharme hablar de mi vida, pero es solo un recuerdo de cómo nuestra sociedad crea monstruos. Muchas veces la justicia y la maldad no siempre son conceptos antagónicos. Hace rato disfrutaste aplastar a un ser mucho más humano que tú, y ahora mírate, suplicando clemencia detrás de las mordazas. Antes de esparcir tus vísceras, quiero devolverte el favor y darte el privilegio de presenciar cómo muere tu familia frente a tus ojos. Esa escopeta de allí atrás es perfecta. Ahora pondré en práctica lo único que aprendí de mi padre y que él mismo probó en el día de su muerte.